El precandidato Luis Fley afirma que a pesar de las circunstancias que están atravesando algunos precandidatos que han sido detenidos, él continuará con su precandidatura. Es lamentable, pues, que los candidatos que tienen mayor aceptación de la población nicaragüense estén, pues, en la cárcel. Es triste y lamentable y condenable, pues, porque no debiera de darse eso, pues esto debiera ser una fiesta cívica en democracia, escoger un nuevo candidato para la presidencia, pero no es así, estamos pues en una situación bien difícil. En mi caso, pues yo me mantengo, yo no voy a renunciar, no voy a desistir y continúo pues con mi trabajo pues de promoverme como el precandidato para si es que hay algún proceso electoral y también tenemos una solicitud con la Alianza Ciudadana que nos pidieron que lleváramos por escrito y presencialmente en las cartas para participar en el proceso, pero Fley afirma que desconoce la nueva modalidad que va a tener la Alianza Ciudadana para la escogencia del candidato único. sabemos mucho de eso. Yo he preguntado pues qué va a pasar, pues todavía están en suspenso, no han tomado una decisión internamente en la Alianza Ciudadana y esperamos que la tomen pronto, pues porque hay que prepararse para un proceso electoral y esto es no podemos pues de situaciones como las que están pasando. Nosotros tenemos que seguir empujando el carro, no podemos decir ya porque los otros están en la cárcel, yo no voy a seguir, voy a renunciar, voy a desertar, me voy a ir al exilio. Eso sería un acto de cobardía. Yo sigo empujando mi candidatura y espero que el pueblo nicaragüense me respalde dado el momento llegado. Según escuchamos las expresiones de la gente de la Alianza Ciudadana, va a variar, pues ya los parámetros y las reglas que habían diseñado, pues ya no van, pues porque los cuatro de los candidatos están en la cárcel. Y entonces veremos, sí, porque no nos han explicado también en cuáles son esas variaciones. Me supongo que debe ser más sencilla, ya no aquello de que si no tenés un doctorado ya estás hasta cierto punto en desventaja. Y yo creo que eso debe de desaparecer y debe de hacerse en base a encuesta, con un 70% que debe tener una encuesta. La encuesta, según los expertos, para que sea creíble y confiable, debe tener un 70, arriba del 70%. Noticias 12, Darlene Téllez.